In Gemara Tanit, Tachom again Avram. In Shulchan Aruch v'Siman Tav Resh Pevav, in Kafachaim Sivkatan Amidalef, está escrito Mishenichnas Adar Malvim Yisrael. Y después escribió Mishesh Lodin im Akum Mishpot Ve'Adar. Una persona que tiene juicio con un Akum, un Goy, toma este mes, porque este mes está más posibilidad de vaganar. Ahorita la pregunta es, ¿qué pasa si usted tiene juicio con Yehudi? ¿Necesita también este mes o puede tomar qué mes que quiere? Suspenderlo, mejor, ¿no? Suspenderlo. Suspenderlo. Más adelante. ¿Qué gana? ¿En Nisan es mejor? No, ser... es difícil saber. Por este motivo preguntamos. Entonces, un jajam dijo, si es Adar, es mes de suerte bueno, cualquier cosa que usted da, se sale bien. Entonces, se sale bien para los dos. ¿Por qué los dos va a salir bien? Entonces, sí, bueno de hacerlo en esta mesa. Cuando alguna persona quiere hacer operación, está escrito de no hacer en Ben HaMetzarim, en Tisha B'Av, dos este meses. Aquí es al revés. Hacerlo este mes, este mes tiene oportunidad de tener más éxito. ¿Por qué? Hay suerte. Entonces, suerte para los dos.